La crisis que se desataba a finales del siglo pasado y que queda sintetizada en un año, 1898, abrió un largo periodo de inestabilidad política y conflictos sociales. Pero mientras en los foros políticos se debatía el futuro de España y los desastres de Filipinas y Cuba dejaban un sentimiento de desolación en la sociedad española, la propia crisis que se vivía desencadenó un cúmulo de energías creadoras sin comparación posible en nuestra historia y proporcionó una formidable excusa para dar nombre a una generación literaria, la generación del 98. Dos elementos capitales hay para mí en la obra de la gestación artística. Uno es el ocio, el vagar, la quietud, la paz espiritual. Otro es la emoción. El ocio es el amigo de la creación, de la gestación artística. La emoción es el mayor de sus enemigos. Si algo define, entre otras muchas cosas, a estos escritores que constituyeron una segunda edad de oro de las letras españolas y que alcanzaron una enorme calidad literaria, es su reflexión sobre España, la búsqueda de su ser por debajo de la reseca superficie de Castilla, la protesta contra el pasado y el descubrimiento de la intrahistoria en la mirada y el gesto de los campesinos. Un crítico francés de nuestra literatura española dijo que en España apenas hay escritores, sino oradores por escrito. ¿Acaso es cierto? Por mi parte, nada me molesta más que oír decir de alguien que habla como un libro. Prefiero los libros que hablan como hombres. Y lo que es menester es que la gente aprenda a leer con los oídos, no con los ojos. En la compleja realidad literaria que se manifiesta en este fin de siglo y que hace de esta época uno de los períodos más brillantes de la historia de las letras españolas, convive la literatura realista en plena actividad creadora con escritores como Galdós, Pardo Bazán, Palacio Valdés, Clarín, Echegaray y López Vago, junto a la literatura de un grupo de escritores más jóvenes con deseos de cambio y sobre todo de renovación, responsables de que la literatura española se abriese a las nuevas formas que imperaban en Europa, entre ellos Baroja, Valle-Inclán, Azorín, Unamuno y los hermanos Machado. Son estos y otros muchos intelectuales los que dejaron puntual rastro de sus personas en todo lo que escribieron y dieron vida al panorama literario de la España finisecular. Oh modestos acordeones, simpáticos acordeones, vosotros no contáis grandes mentiras poéticas como la fastuosa guitarra, vosotros no inventáis leyendas pastoriles como la zampoña o la gaita, vosotros no llenáis de humo la cabeza de los hombres como las estridentes cornetas o los bélicos tambores. Vosotros sois de vuestra época, humildes, sinceros, dulcemente plebeyos, quizá ridículamente plebeyos. 1998 es un año de conmemoraciones. ¿Y qué conmemoraciones? Realmente, si quisiésemos conmemorar todos los días, todas las horas, casi todos los segundos algo, podríamos hacerlo desde un punto de vista histórico, teniendo en cuenta que ha habido muchos acontecimientos a lo largo de la historia para poder conmemorarlos. Pero por lo que respecta a la cultura en general y a la literatura en particular, el año 1998 ha sido muy pródigo para hacer este tipo de conmemoraciones. Ni que decir tiene que desde el punto de vista histórico la figura de Felipe II se conmemora en este año su cuarto centenario de su muerte. Y desde el punto de vista cultural y literario ya en particular es lo que sucedió en el año 1998, conocido como la generación del 98, o el grupo del 98, o el grupo finisicular, de los cuales tendremos ocasión de hablar posteriormente, pues se ha celebrado y se siguen celebrando actos en conmemoración de este asunto. Ustedes también recordarán que durante el año 1998 ha sido el centenario de Federico García Lorca, otro de los puntos claves y puntos de referencia en nuestra historia cultural y literaria. Pero también, y lamentablemente hay que decir que
se han hecho centenarios de primera categoría y centenarios de segunda o de tercera categoría, ya que en el ámbito literario tenemos otras destacadas voces del 27, como es el premio Nobel Vicente Aleixandre, o es el poeta Dámaso Alonso, o es la escritora Rosa Chacel, de los cuales pues, han pasado con mayor o menor presencia en este ámbito cultural. Dentro de todos los ámbitos culturales del país y en general, pues han celebrado numerosos congresos, seminarios, cursos, conferencias, exposiciones, etc. Y nuestra universidad, la UNED, y concretamente la Facultad de Filología, que me honro en presidir, han dedicado, sobre todo al 98 y a Federico García Lorca, cursos, seminarios, conferencias y este programa de televisión que vamos a rememorar o vamos a intentar hacer un repaso sobre lo que significó la generación de, o el grupo de escritores del año 1998. Por lo tanto, ya para no extenderme mucho y empezar ya realmente con las dos profesoras del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la Facultad de Filología de la UNED, la profesora Ana Freire y la profesora Ana Suárez Miramón, que como especialistas del tema han querido venir para que durante unos minutos podamos trazar en este primer programa una serie de aspectos muy significativos, ni que decir tiene que no vamos a poder manifestarlos todos, y que tampoco pues, queremos que este programa sea de un nivel más de divulgación que de especialización, para conocer qué significó y qué productos nos ha traído en consecuencia el 98. Y yo creo que la primera pregunta para las dos y para todos es establecer qué estaba sucediendo en España en esos finales de siglo y en estos principios del siglo XX, para situar un poco en el contexto lo que significó este grupo de escritores que tan significativo es dentro de nuestra literatura. Por ejemplo, entonces la profesora Ana Freire podría empezar, si le parece, con unos breves apuntes sobre el asunto. Bueno, en 1898 lo que sucede puntualmente es la pérdida de las colonias, pero es el final de un proceso o es el punto álgido de un proceso que se arrastraba desde mucho tiempo atrás. El hecho del desastre no origina una generación literaria, evidentemente, no da origen a esa generación literaria. Ellos son la generación que sufre las consecuencias de lo que ocurrió en 1898. Desde tiempo atrás, la generación anterior venía denunciando lo que se veía venir. La generación anterior, que se considera que tiene que haber quedado liquidada y superada cuando aparece una siguiente, si nos atenemos a la teoría que por entonces apareció de las generaciones literarias, pues esa generación, que integraban más o menos los escritores realistas, naturalistas, venía denunciando los hechos que condujeron al desastre del 98 desde mucho tiempo atrás. Los libros, realmente la denuncia viene de los otros. Lo que ocurre es que esta gente joven, gente nueva se llamaba entonces, entre la gente vieja, irrumpen entonces en el panorama literario, comenzando a escribir de una manera nueva, porque lo que les caracteriza es una nueva manera de escribir, un nuevo lenguaje literario, unos nuevos planteamientos que les diferencian de los que estaban entonces en la palestra. Me parece conveniente traer a colación aquí, porque es un problema de historiografía, plantear que a fin de siglo se están dando dos movimientos por lo que respecta a la literatura que hasta ahora han sido claramente diferenciados. Por una parte lo que se ha denominado el modernismo, que ahora hablaremos sobre él, y por otra parte lo que es el grupo de escritores del 98. Desde el punto de vista de hoy, de la historiografía actual, ¿se podría mantener esta dicotómica clasificación? ¿No cree la profesora Ana Suárez Miramón que estos movimientos tienen una conjunción entre ellos?
Bueno, yo creo que ya no se puede hacer una diferenciación dicotómica. Queda todavía, y hay que aceptarlo puesto que está así, esa generación, ese rótulo de generación del 98, pero yo creo que hay que englobarlo en un movimiento estético mucho más amplio que abarca a Europa y abarca a América y que España también participa. Lo que ocurre es que la participación de España ocurre en un momento precisamente en que se sucede el problema del 98, el desastre. Pero previamente, como ha dicho la profesora Ana Freire, ese desastre se está viendo venir. Yo diría que hay que remontarnos a Felipe II precisamente y unir esos dos centenarios en las consecuencias del desastre del 98. Se puede hablar de un primer 98 y de un segundo 98. Y eso explicaría muy bien las posturas divergentes que tienen los escritores en cuanto a movimiento estético y en cuanto a actitud crítica hacia España. Yo creo que eso sería una posibilidad de facilitar lo que es el 98. Lo que es cierto es que estamos en un movimiento finisecular que, desde un punto de vista histórico, viene arrastrado por un desastre, la pérdida de las colonias, la pérdida de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas, pero que realmente eso va a influir, ni que decir tiene, dentro de la conciencia ética y estética de los escritores, pero que las raíces profundas, por lo que respecta a la literatura, es la modernidad, ¿no? Entonces, estos escritores, y esto es una de las primeras características que conviene subrayar, que el grupo del 98 no es un grupo de escritores que todo el día estén lamentándose, que todo el día estén angustiados por la preocupación tanto de España como la preocupación consigo mismo, sino que introducen a España dentro de la modernidad. De ahí que entonces, Ana, modernismo y 98 quizá conviene aunarlos dentro de lo que ellos entre sí tengan, ¿no? Bueno, como generación biológica podríamos decir que son los mismos. Los hombres del 98 buscan unas distintas soluciones estéticas y literarias para expresar lo que esa expresión de la modernidad. Entonces, se puede hablar de que como generación biológica son las mismas personas. Las soluciones quizá les diferencian un poquito cuando evolucionan. En principio, el arranque son todos unos y en las nóminas que se suelen hacer de la generación del 98, pues no todos los autores están de acuerdo, fluctúan y eso ya es la pauta para pensar que no estaba tan claro que fueran diferentes. Hay quien incluye en el 98 a Rubén, a Valle Inclán, a Machado, a quien los excluye. Bueno, y unos incluyen a uno y excluyen al otro. No se sabe muy bien quiénes son unos y quiénes son otros. O sea, no está tan diferenciado, como decía Ana Suárez, quiénes son unos y otros, ¿no? Y lo que es cierto es que el modernismo, partiendo de unas consecuencias históricas en las que España deja, digamos así muy general, la América, pero es el modernismo con Rubén Darío a la cabeza el que hace que de pronto y por primera vez, o al menos por primera gran vez, sea la literatura de allá, de nuestros queridos países hermanos, la que vaya a tener una gran influencia por el modo de confeccionar y de hacer la literatura en nuestro país, como es el caso del modernismo, y sobre todo con esa figura señera de Rubén Darío que tanta importancia tuvo. Claro, yo creo que lo que significa Rubén Darío puede explicar muy bien lo que es el conflicto entre modernismo y 98. Se ha visto normalmente y en general, sobre todo en los libros de manuales, etc., la figura de Rubén como un hombre preocupado exclusivamente por la estética, aislado en su torre de marfil, y yo creo que en absoluto no hay más que leer su obra para ver que quizá Rubén Darío lo que hace es heredar la misión profética, política, ética y estética de Martí, sobre todo, y de Rizal, de alguna manera, y eso lo trae a Europa. En Europa lo da a conocer, él mismo conoce las miserias de su continente y su colaboración en el periodismo yo creo que es un hecho fundamental para que él quiera transformar la sociedad por la estética. Y eso quizá ha sido malinterpretado. Teniendo en cuenta esas dos posturas entre el arte por el arte y el compromiso, que es lo que se justificaría la figura de Rubén Darío, se puede explicar después la dualidad que hay en los escritores españoles. Atienden
a la ética, pero atienden también a la estética, y esto ha hecho que se marque esa diferenciación entre modernistas y 98istas, y que el mismo Juan Ramón, cuando llega a Madrid, hable de Unamuno como ese tío modernista que me invitan a luchar. El modernismo es lucha, y realmente las características de esa lucha inicial se pueden interpretar también como una crítica que es propia del 98, según los manuales posteriores, pero que es que están implícitas una en el otro. Yo creo que ahí tiene mucho que ver el periodismo en el que todos inician, todos estos jóvenes escritores. Rubén Darío en América, después en Francia y después en España. Y en fin, y de todos los demás escritores es que colaboran primeramente en el periodismo. Ahí se relacionan también con la generación realista. Y yo creo que ahí confluyen distintas generaciones biológicas, y eso es lo que va a dar lugar al cambio del, digamos, a la modernidad de la que hablabas tú. Con lo cual, podríamos decir, para hacerlo más gráfico y más comprensible, que estamos ante un tronco común que podía tener dos ramas, no solamente estas dos ramas, sino alguna que otra rama diferenciada, pero que los dos movimientos hasta ahora diferenciados tienen un sustrato común, que es el de la modernidad. Lo que sucedería es que cada uno de ellos elegiría unos caminos artísticos diferenciados para exponer esa modernidad, y que esa modernidad va a ser el inicio de lo que hoy en día tenemos en España, ¿no? No ya esas barreras, esos Pirineos que nos separaban de Europa, sino que esa españolización de Europa y esa europeización de España que ya Unamuno propugnaba, ¿verdad? Con lo cual, entonces, desde un punto de vista, podríamos concluir para este apartado ambos movimientos, aunque tengan características específicas en su factura, en modo de hacer confeccionar literatura, pero en realidad están insertos dentro de este movimiento finisecular del cual hoy en día podemos hablar desde un punto de vista historiográfico, ¿verdad? No sé si estáis de acuerdo. Sí, ambos son fruto de lo que se llamó la crisis de fin de siglo. Es una crisis que da distintos frutos y que quizás se diferencian más los autores que se suelen adscribir a uno u otro movimiento, se suelen diferenciar más en su evolución posterior, no en esas fechas de fin de siglo. La diferenciación se ve más entrado el siglo XX. Claro, yo creo que además se podría hablar más de 98ismo en los momentos además posteriores al 98, curiosamente en el momento de la dictadura de Primo de Rivera o en el momento del 36. Ahí normalmente hay una mayor actitud crítica que la que corresponde al 98, porque prácticamente son voces aisladas, artículos sueltos, pero realmente no hay una literatura de crítica hecha a propósito y a raíz del desastre, sino que va unida. Sí, sí la hay, pero precisamente son los autores de la generación anterior. Uno lee las notas diplomáticas de Valera y es, bueno, las notas diplomáticas de Valera primero salieron en la prensa, como bien decías, y luego se recopilaron. O lee De siglo a siglo de Emilia Pardo Bazán y se queda asombrado de que quién estaba denunciando lo que estaba ocurriendo en ese momento, quién tenía la culpa, qué males se iban viendo venir. En fin, que son los autores de la generación anterior los que denuncian. Estos se incorporan posteriormente a la crítica a los sucesos de España. Quizá incorporan el tema de España a su literatura, pero de otro modo. Claro, porque además Blasco Ibáñez y Pérez Galdós, que no se nos olviden, realmente Blasco Ibáñez es el que desde 1895, él como periodista, está desde el mismo frente explicando lo que está ocurriendo. Y bueno, escribiendo artículos poco divulgados, pero muy importante sobre el 98, porque es el que nos da la crónica de día por día de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir, que lo están viendo venir todos, porque es algo que se veía venir, pero no se quería, digamos, que asimilar, pero se estaba viendo venir, no hay más que leer. Bueno, en 1889 va Emilia Pardo Bazán a cubrir la Exposición Universal de París y ya hace una denuncia de cómo está el ejército español, si pasa cualquier cosa, que no dice ella que vaya a pasar, pero vaya usted a saber, y cuando pasa dice, léanse las cosas que yo he escrito hace 9 años. Pero con todo lo que estáis diciendo, realmente hay una conclusión muy evidente, es que el año 1898 por sí mismo, desde un punto de vista cultural y literario, no marca nada. Era un movimiento que se venía lastrando ya de anterioridad, y un movimiento que va a tener su desarrollo posteriormente.
Y eso que apuntaba y me parece de mucho interés, y porque parece, o al menos algunos lo quieren, quieren ver esta generación como una ruptura total con lo anterior. Y sobre eso creo que conviene también decir algo, que nada surge ni hilos, sino que todo viene como consecuencia de un proceso anterior, aunque ni que decir tiene, estos escritores tengan algunos, tienen ya su personalidad propia y su caracterización. Realmente la unión con lo anterior es muy evidente, como estáis poniendo de manifiesto. Bueno, si atendemos a lo que dice Azorín, que es el inventor del rótulo en 98, pues si le hacemos caso en eso, ¿por qué no hacerle caso en lo que él dice que sus maestros fueron Campoamor, Echegaray y Galdós? Es absurdo olvidarlo, puesto que si se acepta una cuestión se puede aceptar la otra perfectamente. Estaban, yo creo que, muy vinculados. Lo que ocurre es que esta generación más madura ya ocupaba los puestos, digamos, más importantes. La otra nueva generación de jóvenes, que la mayoría vienen de la periferia y se instalan en Madrid, como pueden, en las redacciones de periódicos, se tiene que abrir paso. Entonces, lógicamente, tienen que, digamos, imponer su actitud crítica de rebeldía juvenil exagerada hacia los elementos que están ocurriendo en España en ese momento. Cosa que, pero por otra parte, es común es, en, toda en todas las generaciones. La generación joven, sí, claro, hay una. Sí, claro, y en 98, digamos, la actitud crítica la marcan la gente madura, la gente vieja, como sí, ellos sí, titulan ellos después llaman en las revistas, incluso el título ese, pero participan. Lo que ocurre es que esta nueva generación es la que tradicionalmente se conoce con el nombre del 98, pero ahí la profesora Ana Freire puede hablar muy bien de lo que es la actitud crítica del realismo. Sí, pero además estaba yo recordando un hecho que todos conocemos, que fue el estreno de Electra, que siempre se suele sacar a colación, y ahí confluyen las dos generaciones, Galdós estrenando Electra y todos los la gente nueva apoyando, y además no sé, exorbitando un poco las cosas hasta el punto de que Galdós se asustó y decía, yo no pretendía que se organizara esto, ¿no? Lo cuenta la biografía de Baroja, de Pérez Ferrero, que está autorizada por el propio Baroja porque la leyó antes de que se publicara, o sea que lo que ahí pone es cierto. Dice que se lo llevó él en un taxi, Baroja se llevó a Galdós en un taxi por el medio de la multitud, los dos agachados, y decía Galdós, no, yo no esperaba que se organizara este tanto jaleo y tanto tumulto. O sea, estaban de acuerdo en lo que querían denunciar y en contra de que estaban todos. La solución literaria, estética, era distinta, ¿no? Pero la problemática que denunciaban y contra lo que estaban era lo mismo. Es decir, que puesto de manifiesto esa unión con lo que es el eslabón siempre de la historia de la literatura, que lo anterior pues deja algún pozo, pero también hay que hacer una rebelión contra lo anterior. Y aquí es donde convendría también fijarse un poquito para ver realmente esta generación, aún teniendo en cuenta esos precedentes de lo que estaba pasando en la literatura, qué fue lo que aportaron ellos. Y yo creo que para esto habría que tener en cuenta, o al menos si os parece, dividir el aspecto en dos apartados, uno en temas y otro en forma de abordar estos temas. Pues si os parece, podemos empezar con cuáles fueron estos temas que podrían caracterizar a este grupo de escritores reunidos bajo ese marbete, aunque claro, cada uno de ellos tenga sus caracterizaciones específicas y cada uno de ellos tenga su estilo, del cual vamos a intentar hablar durante estos programas. Pues si os parece, empezamos esos temas genéricos que la generación del 98 o el grupo del 98, generación de fin de siglo, finisicular establece. Bueno, pues yo diría que hay dos grandes temas, unos temas propiamente pictóricos, diríamos, o estéticos, y otros grandes temas filosóficos. Y dentro de estas dos vertientes, que es en paralelo con lo que ocurre en el mundo del barroco, con ese paralelo se pueden indicar toda la sucesión de temas que se van dando en todos los autores. Y así como un tema importante es el elemento pictórico, todos están relacionados con la pintura, o tienen algún hermano pintor, o han aprendido pintura, o desde luego lo que está muy claro es que leyendo las obras de estos autores todos describen conociendo el mundo de la pintura, porque utilizan una adjetivación fundamental, y curiosamente coincide en esto con el modernismo, porque la, digamos, la aportación fundamental del modernismo es la sensación. Luego,
el elemento de la pintura, que luego lo aplican fundamentalmente al paisaje de España para descubrir el alma, es decir, la raíz de todo lo español, fijándose en Castilla como elemento primordial, ocurre a través del paisaje, a través de la sensación, a través de la adjetivación. Eso como un luego, tema Castilla estético. Se va a convertir en el símbolo para estos escritores de lo que significa el ser, la esencia de España. ¿Y esa visión de Castilla es uniforme o cada uno la va mirando, Castilla digo desde el punto de vista simbólico, la va mirando a su modo, a su manera? Bueno, cada uno tiene su manera de ver Castilla, pero el fondo yo creo que la visión del 98, que además se ha acuñado esto, ¿no? La visión de los del 98 es bastante homogénea. Unos lo expresan en verso, como puede ser Machado, y otro lo expresa en prosa, como puede ser los pueblos de Azorín o Castilla de Azorín, pero la visión que tienen, sí, es una visión ciertamente idealizada, no es la Castilla real, ¿no? Por algo se ha comentado que Delibes con sus novelas desnoventaiochizó Castilla. Por algo será que existe un punto de vista y una manera de enfocar, bueno, pues dolorida pero bella. Idealizan un poco lo que son las miserias de Castilla, señalándolas, pero literariamente es una Castilla bella. Claro, lo que pasa es que es una Castilla de 1912, no del 98. Exactamente. Porque la Castilla, cuando está elaborada ya como símbolo, pues es ya en los demás autores, salvo en Unamuno, que lo hace antes del 98, con lo cual nada tiene que ver el 98 con Castilla, pues Castilla se hace símbolo y se hace total en 1910, 1912, con Azorín, Antonio Machado, Campo de Castilla. Es una Castilla distinta, pero anclada en es esa decir, visión de fin de siglo. Ese problema de España que ellos van a tener a su manera a través de revivir estas situaciones a través de Castilla, esa interiorización, ese rasgo, sobre todo en algunos escritores, como es Unamuno, pero todos hay una introspección, van a hacer que los escritores del 98 tengan su propia visión, nos dé su propia visión de la realidad de España en aquella época, y sobre todo lo que es importante, porque estamos hablando de arte verbal por excelencia, como es literatura, cada uno de ellos le va a dar el sesgo específico de un modo de escribir. Nada tiene que ver la escritura, ¿verdad?, de Unamuno con la de Baroja. Unamuno es la introspección pura y dura, Baroja es el seguir personajes, el continuum, ¿verdad? Azorín lo va a manifestar de otra manera, pero que hacen que en conjunto estemos ante una nueva edad de plata, como se ha llamado, una nueva edad de oro, y que hacen que estemos ante un gran conjunto de escritores cuyo mejor homenaje, y creo que esto es muy conveniente, y creo que estaremos todos de acuerdo, el mejor homenaje no es revivirlos, recordarlos, tenerlos en cuenta, sino el mejor homenaje que podemos hacer en este 98 pues es leer, releer a estos autores con el fin de volver a replantear esa situación que había tanto histórica como cultural como literaria en España, y desde un punto de vista ya más específico, ellos, y en eso es el fin de la literatura, ellos nos están haciendo que nosotros repensemos, hagamos una, y en eso lo decía muy bien Unamuno, ese es el papel del lector, una recreación de la literatura para que nos sirva realmente para nuestro presente y sobre todo para nuestro yo. Pues muchas gracias por esta visión panorámica que hemos intentado dar durante estos breves minutos. Ruinas perdidas en campo, que el lecho de mar fue antes de hombres, tus cubos mordieron el polvo madrigal de las altas torres. Tu la cuna de Isabel, tumba de Don Juan fatídico brote, cayó en Salamanca dorada y en Ávila fúnebre corte. Medina la del campo sueña, cigüeñas, cornejas al borde, el de César Borja que salto, San Juan de la Cruz que se esconde. Cielo del águila bicéfala, nubarrones llegan del norte, Maldonado, Bravo, Padilla, Lutero no le corresponde, Don Sebastián el encubierto, el rey del...